Hola, aquí en otro episodio de Reflexionando. El tema que voy a compartir hoy es: para amar hay que mirar. Seguramente yo he hablado de esto antes, porque estos videos son repetitivos, dado que la enseñanza es muy simple. Sin embargo, esto surge porque cuando uno está en el camino de deshacer el sistema de pensamientos del ego, otra forma de decirlo sería deshacer el miedo, pues claro, para ello tienen que salir a la superficie los obstáculos que se han interpuesto ante ello. Porque aunque en videos anteriores quizá yo haya compartido que finalmente no me gusta utilizar la palabra propósito, porque para mí propósito yo generalmente la utilizo con el sentido de perdonar, o sea, el único propósito es perdonar. Pero bueno, es la que está saliendo ahora, que sería el propósito es amarlo todo. Claro, amarlo todo porque lo que estoy es amándome debido a que todo es parte de mí. Por lo tanto, en realidad yo no estoy amando nada, sino que amor es lo que soy. Entonces cualquier obstáculo ante ese amor simplemente no me permite amarme. En otras palabras, no me permite recordarme como amor. Pues, ¿qué ocurre? La única razón por la cual no me experimento como amor, obviamente, primero es porque estoy creyendo que soy un cuerpo. Al creer que soy un cuerpo, me percibo como una entidad separada del todo. Pero dentro del contexto en el que nos encontramos, nos damos cuenta que si el amor es lo único que hay y eso es lo que soy, ¿por qué se experimenta como que a veces siento que no estoy amando? ¿O me siento de alguna forma juzgando, atacando, odiando, cuando en realidad estoy en un camino que lo que deseo es amar? Bueno, todos esos obstáculos simplemente son imágenes, son simplemente ideas que la mente se ha fabricado. Y lo que tenemos que hacer ahora es, para yo poder amar, tengo que mirar todos esos obstáculos. Y por eso es que generalmente una de las preguntas que puede surgir es: ¿por qué, si estoy haciendo un trabajo de perdonar, de recordar que soy amor, de que quiero amar, porque la intención está ahí, porque amor es lo que somos, o sea, el amor siempre quiere salir a la superficie, la luz está ahí, ¿por qué es tan difícil o se experimenta tan difícil? Yo no diría que en realidad es difícil. Yo lo que diría es que, claro, hay muchos obstáculos y hay que mirarlos para que yo pueda darme cuenta de que no hay ahí nada. Mira qué curioso. Tengo que mirar los obstáculos que no existen. ¿Tú ves? Entonces lo curioso es que para darme cuenta que un obstáculo no existe, tengo que mirarlo. En otras palabras, la analogía del monstruo debajo de la cama, para mí, yo creo que es la mejor de todas. Para mí. Okay. Seguramente hay otras mucho mejor, solo que esta es la que yo conozco. Un niño que le tiene terror al monstruo debajo de la cama, ¿a qué en realidad le tiene terror? ¿Al monstruo debajo de la cama? No, porque el monstruo debajo de la cama no existe. Por lo tanto, él le tiene terror a algo que no existe. Pero como en su imaginación él cree que existe, él cree lo que su imaginación le cuenta. Pero los hechos son que no existe un monstruo debajo de la cama. Entonces, ¿qué tendría que hacer el niño para que ese miedo se erradique? Mirar. Tendría que mirar debajo de la cama para que se dé cuenta que ahí no hay nada. ¿Tú ves? Pero todo el terror que el niño está experimentando, que es muy real para él, no es porque hay un monstruo debajo de la cama. Es porque él no quiere mirar debajo de la cama porque tiene miedo a que haya un monstruo debajo de la cama, y paradójicamente de la única forma que ese miedo se puede erradicar es si el niño está dispuesto a mirar debajo de la cama. ¿Tú ves? Por eso es que para que el miedo se erradique, que en este contexto para poder amar, ¿entiendes? Pues para que el miedo se erradique, primero tengo que mirar.
pero tengo que mirar para darme cuenta que ahí no hay nada. Claro, el niño podría distraerse, pero eso no erradica el miedo. Eso simplemente lo esconde. Entonces vamos a llevarlo a la experiencia humana. En la experiencia humana tenemos muchos miedos. Claro, hay un solo miedo nada más, que es el miedo a despertar a Dios, el miedo a soltar el cuerpo, el miedo a soltar la identidad para recordar lo que soy. Ese es el único miedo, no hay más ningún otro. Pero al identificarme con este yo, pues este yo tiene muchos aparentes miedos diferentes. Entonces, de la forma que el amor nos lleva de la mano, porque el amor no nos saca directamente de un cuerpo, o sea, para el niño que está durmiendo, está en una pesadilla, si lo levantas de un cantazo, de un golpe, es como que muy aterrador, ¿verdad? Entonces tú muy amorosamente lo vas levantando, le hablas muy bonito, el niño empieza a escuchar la voz, una vez que esa voz empieza a integrarse más y más, entonces ya él empieza a dejar de prestar atención al sueño y muy amorosamente lo vas levantando. Pues de la forma que aquí en este nivel, por donde, por así decirlo, ese levantar tiene lugar porque finalmente despertar es soltar el cuerpo, ¿entiendes? Que para efectos del ego, del miedo, se le conoce como morir. Pero la realidad es que morir es un concepto que no existe porque morir solo tiene lugar cuando aparenta haber un cuerpo que nació. Pero como lo que hay es conciencia y nada más, entonces lo que hay es vida eterna, no existe ni nacimiento ni muerte. Pero aparenta que sí porque yo creo que estoy en este cuerpo, ¿verdad? Pero ese cambio de mentalidad según se va dando, pues entonces ya es una cosa que no se tiene que explicar en palabras porque se está viviendo esa nueva comprensión. Es como cuando te acuestas a dormir por la noche. Esto lo he dicho muchas veces. Cuando te acuestas a dormir por la noche, durante el periodo de tiempo de sueño profundo, ¿quién está ahí? No hay nada. Desapareció todo. ¿Entiendes? No hay absolutamente nada. Entonces aparentas levantarte por la mañana y aparenta haber un algo, un yo. Pero durante ese periodo de tiempo, lo que había era conciencia pura, que es lo que es todavía, aún mientras este aparente cuerpo está aparentemente compartiendo y aparentemente está teniendo lugar, pero sin desviarnos a lo que estamos compartiendo. Pues, ¿qué ocurre? Cuando la mente está llena de miedo, pues el espíritu o el amor no nos dice, mira para otro lado. No, lo que nos dice es, vamos a mirar juntos. ¿Ok? Porque mirando juntos es que te das cuenta que ahí no hay nada. Te voy a compartir un ejemplo que me compartieron hace mucho tiempo. Este puede ser un poquito extremo para algunas personas, pero yo creo que es un buen ejemplo, fíjate. Había una mujer que tenía terror a perder un hijo. Terror. O sea, eso es una cosa que la aterrorizaba. Entonces, quedó encinta, quedó embarazada. Y de nuevo, ese es el terror que ella tenía. Bueno, pues el niño, si no me equivoco, no sé si había nacido y repentinamente pues dejó de vivir, por así decirlo. Creo que fue algo así más o menos. Entonces ella cuenta en sus palabras, ella dice, el terror más grande que yo tenía es de que mi hijo muriese. Y cuando mi hijo murió, me di cuenta que no pasa nada. O sea, lo que quiere decir es que cuando se confrontó con el terror que ella tenía, se dio cuenta que al final de cuentas no es el final del mundo. ¿Entiendes? No te me asustes, eso no implica que tú tienes que mirar algo como eso. Pero lo que estamos diciendo es que el obstáculo al amor es la creencia de un yo separado. Ese es el obstáculo final y ese es el que se tiene que dejar a un lado. Pero para poder vivir una vida por lo menos libre de miedo, necesitamos que haya un cambio de mentalidad. Pero para que ese cambio de mentalidad tenga lugar, hay que mirar lo que se ha puesto ante el medio para que te des cuenta que no pasa nada. Porque no hay nada, no está ocurriendo nada. Entonces hay un amor en ti, hay una mentalidad que está dispuesta a hacer eso, pero para que esa mentalidad pueda trabajar a través de este yo, por así decirlo, primero tengo que estar dispuesto a abrirme a la posibilidad de que no tengo idea de nada, porque desde ese espacio de humildad es que se me puede enseñar. Porque paradójicamente la única razón por la cual experimento miedo es por todo lo que yo creo saber. Si yo te digo tienes miedo, tú me dices, siento miedo, ¿por qué?
¿Qué significa ese por qué? Siento miedo porque bla, bla, bla. Ese bla, bla, bla es lo que yo creo saber. ¿Ves qué curioso? Cualquier excusa o cualquier explicación o significado que yo ponga detrás de la razón por la cual siento miedo es lo que yo creo saber. Pero si yo despojo totalmente de significado eso, entonces, ¿qué es lo que queda? Entonces ahí te das cuenta que el miedo es fabricado. Y lo que estamos haciendo con el miedo es mirar la fabricación, no el miedo mismo. El miedo no existe. Lo único que existe es Dios. Lo único que existe es amor. Más nada. Pero lo que estamos mirando es los obstáculos que la mente ha fabricado. Entonces eso te da un poquito de descanso porque me doy cuenta, claro, entonces el miedo es una fabricación mía. Pero como yo creo más en mi fabricación, ¿tú ves? Yo creo más en la creencia de que yo soy un cuerpo separado del todo. Yo creo más en que la separación de Dios ocurrió. En otras palabras, yo creo más en el sistema de pensamientos del ego, ¿verdad? Pues el sistema de pensamientos del ego me ha vendido una historia. Y como me he creído esa historia, le tengo miedo al miedo mismo, le tengo miedo a la historia. Y como le tengo miedo a la historia, en ese sentido le tengo miedo al amor. Porque se me ha vendido una historia de que el amor es algo aterrorizante. Entonces sostengo la idea de una identidad separada, porque a lo que le tengo miedo es a desaparecer en el amor. Es como escuché una vez una analogía, es como la mosca creo que es, que se siente atraída hacia la luz. ¿Entiendes? Pero de la única forma que ella puede fundirse en la luz es si muere, es si prácticamente se deshace en ella. Y eso es lo que no le permite completamente entregarse a la luz. Entonces el miedo que yo tengo a morir es lo que no me permite entregarme totalmente al amor. Pero repito, en este sentido no tienes que asustarte porque yo no te estoy pidiendo que mueras. Lo que te estoy pidiendo es que después de significado la experiencia presente, para que desde esa manera los obstáculos al amor que se han interpuesto puedan ser vistos. Y no te preocupes que el momento en el que ya el miedo se deshaga totalmente, se dejará el cuerpo a un lado. Y eso ocurrirá muy orgánicamente. Pero mientras estoy aquí en esta experiencia, de nuevo, una de las cosas que yo escucho, que gente dice, es que cuando estoy finalmente entregándome al amor porque quiero amar, es que se me mueve todo y salen todos los obstáculos y sale todo. Pues claro, porque de nuevo, lo que estoy haciendo es mirando todo lo que se ha interpuesto ante el amor. Eso es todo lo que se está haciendo. Por lo tanto, el trabajo no es necesariamente aprender a amar, porque en realidad el amor ya es. Es como una luz que está encendida y la luz está diciendo, quiero aprender a iluminar. Es que eso no tiene sentido, porque tú eres la luz misma. No tenemos que enseñarte a iluminar porque ya como luz estás iluminando. Lo que tenemos que mirar es qué creencias tú tienes que no te permite ser consciente de que eres luz iluminando. Por lo tanto, aquí no se te va a enseñar cómo amar porque eso no tiene sentido. Ya eres amor. Sin embargo, lo que se te invita es a que mires todo lo que has interpuesto ante ella. Y todo lo que se ha interpuesto ante el amor es una historia. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es, mira, te voy a poner un ejemplo. Esto es muy curioso porque me ocurrió no hace mucho. Y yo creo que esto para mí lo resume en cierta manera. En el edificio, el piso donde yo estoy viviendo, son 5 pisos y yo soy el último. Pero encima de mí hay una pequeña terracita, una terracita que técnicamente se podría decir que es comunitaria o algo así. Y claro, ahí está el ruido que escucho yo aquí abajo. Pero por lo que tengo entendido, solo 2 personas tienen llave para ese piso. Yo tengo una de las llaves porque la dueña del piso tiene la llave para ello. Y la persona que vive abajo, que es una persona que se encarga de limpiar y eso, pues entonces sube a hacer algunas cositas. Este video se está haciendo en el medio de la cuarentena. Así que en esta cuarentena una de las reglas es que todo el mundo tiene que estar dentro de su casa. Eso es una de las reglas de la cuarentena. Entonces una persona me pidió una llave para ver si podía subir a caminar el niño o algo así, no sé. Yo como que no estaba muy seguro, pero bueno, se la presté, está bien. Como 2 días después me llega otra persona, un muchacho más joven, no sé si él era hijo o lo que sea de esta persona,
Y me pide la llave y yo le dije, mira, para efectos de la cuarentena, esta interacción se supone que no puede tener lugar, así que te voy a prestar la llave para que subas un momentito y abras y ya, pero que esto no se repita. Y bueno, pues entonces eso se hizo ahí. Pero estaba ocurriendo algo muy curioso. Todas las noches yo estaba escuchando un ruido arriba hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Entonces la dueña del piso me llama y me dice, Nick, ¿te estás teniendo problemas con los vecinos? Yo nunca le yo dije, no, que yo sepa, no, no sé. Pero después le dije que parece que estoy escuchando unos ruidos arriba, algo así. Entonces ella me cuenta que la persona de abajo le había dicho a estas personas que dejaran de pedir las llaves y entonces cuando ella subió se dio cuenta que habían que el piso estaba muy sucio ahí arriba y que parece que estaban fumando, no sé, porro o lo que sea, que había un grupo, no, algo así. Entonces, en función a ello, ya no le dio más la llave y a mí me había dicho la persona, la dueña del piso, me dijo, no, porque me dicen que sí, posiblemente hay gente que está ahí arriba y que son de tal, bueno, todo ese tipo de historias. Entonces después, otro día después, yo me encuentro a la persona que limpia el piso y me estaba contando, no, 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 ¿tú has escuchado algún ruido? Y yo digo, sí, yo todas las noches escucho un ruido ahí arriba, parece que hay gente ahí arriba. Y ella entonces me empezó a hablar desde el miedo, diciendo, no, pues esas personas es que es peligroso y ten cuidado y que se te puede meter en la casa. Todas esas cosas, ya mi mente, ya la mente estaba empezando a fabricar historias y claro, había miedo. Entonces por la noche yo me estaba sintiendo muy molesto porque yo estaba pensando, ¿tú sabes qué? Me está molestando que haya gente ahí arriba, que desconsiderados y estén haciendo ruido. Y entonces yo tenía miedo de ir ahí arriba porque yo creía que si voy ahí arriba y esas personas entonces empiezan digamos, a vengarse por haber ido ahí arriba. O sea que había muchos miedos que se estaban fabricando y uno de ellos era llamar a la policía. Entonces estaba el miedo de que si llamo a la policía y esa gente sabe que fui yo el que llamé a la policía. O sea, todo eso estaba empezando. Mira todas las historias que la mente estaba fabricando de supuestamente un ruido que está teniendo lugar ahí arriba. Ya después de un par de semanas con estos ruidos, yo empezaba a sentirme cabreado, estaba sintiendo miedo. Cada vez que yo escuchaba un ruido que aparentaba venir de arriba, yo sentía como un susto, el cuerpo estaba en susto. Llegó un punto en el que ya era tanto que ya dije, ya estoy harto de esto. Y dije, me importa si tengo que morir, me importa lo que sea, pero yo voy a subir a ver qué rayos está pasando ahí arriba, porque esto es muy inconsiderado y se supone que no tiene que haber gente ahí arriba. Y encima de eso me habían dicho que quizás son personas que son de otro lugar, que simplemente alguien les está pasando la llave. Pues ya cuando ese miedo que yo estaba teniendo, que finalmente yo lo que sí, claro, muy claramente, la lección de perdón es primero que si por alguna razón voy a subir, si voy con esa actitud de miedo, pues ese miedo que es lo que voy a ver reflejado allá afuera. Pero yo simplemente lo que estaba pidiendo era ayuda de ese espíritu o como quieras llamarlo. Todos somos inocentes, mi hermano es inocente y esto, pero esto es una cosa que está teniendo lugar. Si soy honesto conmigo mismo, me está molestando y no sé qué hacer. Y cuando pude mirar ese miedo, lo que hice fue que subí. Y lo primero que hago es que cuando voy arriba, porque yo estaba escuchando el ruido, yo veo que la puerta está cerrada. Y cuando abro y entro, no hay nadie. ¿Qué es esto? Bajo de nuevo, vuelvo a escuchar los ruidos, subo otra vez y no hay nadie. Y como que empecé a descansar en un espacio. ¡Wow! Al otro día, escucho el ruido otra vez, subo y no hay nadie. Entonces parece que ese ruido es una estructura del edificio y como hay casas o lugares que están pegados al edificio, pues claro, la gente hablando y esto simplemente es el ruido de gente que está al lado o en algún otro lado, pero no hay nadie ahí arriba. Se cayó todo el miedo y yo simplemente pude descansar tranquilo. Y de ahí en adelante he podido dormir muy tranquilamente, el cuerpo no está en susto. Y sí, el ruido se escucha todavía, pero ya tengo claro que no viene de ahí arriba, es simplemente, bueno, vecinos o lo que sea. Y fue algo que no te lo puedo explicar, pero ahí es una forma muy, muy concreta de decirte que mira cómo todo el miedo y todo lo que yo estaba atravesando era un juego mental. Y sin embargo, cuando pude ir mirarlo, me di cuenta que ahí no había nada.
Esa para mí es una analogía hermosa porque lo que nos está enseñando cualquier tipo de práctica que está apuntando hacia el deshacimiento del miedo es a mirar. A mirar el contenido de la mente, cuestionarlo, todo es una mentira. Todo es una mentira, lo que hay es la experiencia presente, despojada de significado es paz, llena de significado es miedo. Hay que mirarlo. Entonces el amor lo que hace es que dice, yo sé que no puedes mirarlo todo de un cantazo, vamos poco a poco. La vida no te va a presentar nada que tú no puedas manejar. No te me asustes, tranquilo, tranquila. La vida nunca te presentará nada. Dios mío, puse el ejemplo de la mujer que perdió el niño. ¿Puedo perder los míos? Tranquilo o tranquila. A esa mujer, esa lección era perfecta para darse cuenta que ahí no había nada. Si para ti es algo que te puede descolocar demasiado, el amor no creo, por lo menos en mi experiencia, te lo hablo de mi experiencia, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, pero en mi experiencia, a mí nunca se me ha presentado nada que yo no pueda manejar. Pero lo que yo haya podido manejar, se me ha presentado en el momento perfecto. Eso sí. Y a veces en momentos cuando yo estaba muy inconsciente, aparentaba ser muy doloroso. Cuando la vida a través de mí, porque yo no soy el hacedor, esto es lo que toca a través de mí, se ha hecho más consciente, el mismo escenario se me ha presentado y lo he manejado de una forma que, mira, no pasa nada. Se puede haber removido algo en un principio, pero después te das cuenta que no pasa nada. ¿Ves? Que ese mismo escenario quizás 5 o 6 años atrás me hubiese destrozado. ¿Tú ves? Pero no importa. Lo importante es que ahora mismo estamos abiertos o dispuestos a mirar los obstáculos al amor. Y por eso es que cuando uno empieza en un camino del deshacimiento del miedo, pues como te digo, a veces cuando yo veo personas que empiezan en este camino y dicen, wow, todo está muy guay, me encanta mi vida, todo maravilloso. Bueno, pueda que sí, yo no estoy aquí para discutir ni para cuestionar su... Pero generalmente después con el tiempo me doy cuenta que se encuentran en hoyos muy oscuros. ¿Entiendes? Porque la realidad es que nosotros hemos interpuesto ante la luz la idea de una separación y la luz es lo que soy, la luz es lo que eres. Entonces todo lo que estamos haciendo muy amorosamente es permitir que la vida nos muestre los obstáculos para que esa luz continúe brillando cada vez más y más. Claro, cuando la luz brilla en todo el sentido de la palabra, pues el cuerpo todo desaparece porque lo que hay es luz. Pero no importa, porque por ahora vamos a lo simple. Lo simple es... Siento miedo, sabemos que la única razón por la cual siento miedo, la única razón es porque creo que soy un cuerpo, porque ese es el único que sentiría miedo. El espíritu no siente miedo, el espíritu es totalidad. Pero mientras hay una identificación con esto, pues vamos a mirarlo, vamos a mirar poco a poco. ¿Y cómo se mira el miedo? Es muy simple. El miedo simplemente se mira cuando la mente se despoja de significado. Porque, de nuevo, el niño que tiene miedo al monstruo de la cama, si él elige al ego, el ego le va a meter tanto miedo que el niño no va a querer mirar. Porque lo que el niño está mirando, en realidad, es el significado que el ego le está vendiendo. La madre, no obstante, del niño, muy amorosamente, le dice, cariño, no pasa nada, todo está bien. No le está llenando la mente de historias, pero sí le dice, vamos a mirar juntos, vente, vamos a mirar. Vamos a mirar. ¿Tú ves? Por lo tanto, cada vez yo estoy observando, por lo menos en el proceso que la vida me está llevando, que yo no tengo que aprender a amar porque amar es lo que soy. Eso no tengo ni que enfocar ahí. Simplemente tengo que mirar los obstáculos a ello. Por eso es que Sai Baba en la India, porque hay diferentes Sai Babas, este en particular, le preguntaron sobre cómo amar a mi hermano. Y él le decía algo muy curioso. Él dice, mira, no te preocupes por amar a tu hermano, olvídate de eso. Enfoca mejor en dejar de odiarlo. Porque cuando dejas de odiarlo, ¿qué es lo que queda? ¿Tú ves? Cuando despojas el significado de todo, ¿qué es lo que queda? Paz. La única razón por la cual no estás experimentando o te percibes como que no estás experimentando paz o amor es por la historia, el significado que le estás proyectando a la experiencia presente. En este instante, despojado de significado, estás amando. ¿Ves? ¿Ves qué simple? ¡Qué simple! Pero de nuevo, para poder amar, hay que mirar.